Buenas noches y bienvenido. Nos encontramos esta noche en la provincia de Huelva, en un poblado que actualmente se encuentra abandonado y que a principios del siglo XX sirvió para reurbanizar zonas perdidas, ayudándole a la gente ofreciéndoles viviendas y terreno para sembrar. Vecinos de la zona nos comentan que en el camino que conduce hacia este lugar observan como una persona mayor con un sombrero se los encuentran por el camino. De ahí esa tradición de asustar a los niños con el viejo del sombrero. Hoy ofreceremos otra entrega de nuestra investigación en este lugar. Acompañadnos. Si hay aquí alguna entidad, ¿puede mostrarse, por favor? ¿Te puedes acercar a uno de los aparatos blancos que tenemos? ¿En la puerta? ¿O en la entrada? No va a ser, no corre viento ninguno. Y hace frío. ¿Cómo se llama? Hola, me llamo José Antonio. Yo me llamo Fran. Yo soy Edu. ¿Nos puedes decir tu nombre? Justo. Bueno, nos han dejado un mensaje, pero hasta que no coja yo y empecemos. ¿Han editado el vídeo? ¿Tú has escuchado un hombre? No, no he escuchado nada. No. No he escuchado nada. Lo que sea que lo han dicho por ahí. O por aquí, yo he escuchado por ahí. Lo que sea que lo han dicho por ahí, lo que no he entendido. Yo he escuchado, hola. Pero... Hemos puesto aparato. Este detecta radiofrecuencia. Y el otro, lo que es energía, la energía estática. Supuestamente la energía que desprenden cualquier entidad. ¿Puedes acercarte a cualquier aparato y hacerlo sonar? No tengáis miedo, acercaros a uno de los aparatos que hemos puesto en la chimenea. ¿Os es más fácil con este aparato? Este aparato es como si fuera una Rempo. Si, por ejemplo, me acerco yo la mano, cualquier cosa física, cualquier volumen. Pues mira. ¿Puedes retirarte? Ahí, si hay aquí una entidad y me está tocando el aparato, ¿te puedes retirar? ¿Un sí significa que hay una mujer aquí? ¿No quieres que estemos aquí? Eso es un no. Eso es un no, un sí. Un sí es una vez. Un sí es una vez. ¿Te molesta que estemos aquí? No. ¿Te molesta? Acércate, no tengas miedo. Acércate a mi mano. ¿Te molesta? ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros? Sí. Aquí hay una entidad y está muy pegada a nosotros. Mira. ¿Haciendo así, tío? Se me ha puesto la prueba de punta. ¿Cómo así, pero? Sido de prensa. Sí, está aquí con nosotros y se ha manchado la cara esa que estaba en la pared. Uf. Sí,
¿Te molesta nuestra presencia en este lugar? ¿Te da bastante energía para poder manifestarte el fuego? Yo, es un sí, no rotundo, ¿eh? ¿Quieres coger? Puedes coger la energía que quieras del fuego. Cógela. Mira, 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 mira. No, ¿cuál es? Antes preguntaba si había ya recibido. ¿Quieres volver a coger energía del fuego? Sí. Sí, ya. ¿Qué hacemos las cartas otra vez? No, si tiene que venir. El aparato que está ahí al lado es el que suena al lado. Sí. ¿Eres capaz de tocar el aparato blanco? Está activado. Sí. ¿Eres capaz de tocarlo? No. ¿Eres familia de José Antonio? ¿Eres la hermana de Edu? Tía. Tía. O sea, es que me estaba... Es que de hecho desde el primer momento, tío. Eva, ¿estás feliz donde estás? Eva era mi hermana. Mi hermana murió en agosto. ¿Tienes algo pendiente que decirle a tu hermano? Dije que no, ya lo que me ha dicho. ¿Estás completamente en paz? Sufre porque sufrimos papá, mamá, o sea, todas porque sufre la familia. ¿Y si me pongo yo también? Ella es María, ella es la hija de Edu. ¿Tienes que decirnos algo, Eva? Por la parte que nos toca, está en paz, hermana. Nosotros lo único que queremos es el día que nos marchemos, podamos verte. ¿Nos prometes que vas a estar bien a partir de ahora? No, porque si seguís sufriendo, sufre ella. Ya. Bueno, pues vamos a empezar con la sesión de Kinect. A ver si podemos... El hombre este mayor que sale con la gorra, a ver si es el camino este o es el camino de entrada. ¿Hay alguna entidad por esta calle? Buenas noches. ¿Quiere mostrar resultados? Ahí la cosa habitual. ¿Puedes tocar el aparato negro que está encima de la chimenea?
Cualquiera de los dos. ¿Puedes tocar este? ¿O este? Mira, mira, mira. Ay, que se ha movido. ¿Se ha movido solo? Sí, sí. Sí, sí. ¿El qué? Se ha movido el aparato. ¿Cuándo ha sonado? Sí. Se ha movido como si lo estuvieran empujando. Mira, mira, mira. Empújalo, déjalo caer. ¿No tiene fuerza? ¿Ha sonado todas las luces rojas? Venga, hazlo. ¿O te gusta el fuego? Ha dicho dos veces no y un sí. ¿Quieres coger energía del fuego? ¿Te gusta la energía del fuego? Si es sí, me ha hecho lo que iba a preguntar. Si es sí, llega hasta la cuarta luz roja. Ya ha llegado. ¿Estás riendo de nosotros? ¿Te ríes de nosotros? Una vez de sí, dos no. O sea, sí, se está riendo de nosotros. ¿Tienes ganas de bromas? Qué fuerte, ¿no? ¿Y no tienes la energía para tirar el aparato y decides tocarlo? Déjalo caer. Venga, déjalo caer. ¿Tanta energía que vas diciendo o demostrándonos que tienes? Deja caer el aparato. Cabréate, cabréate lo que quieras. Muévelo como cabréate, 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 cabréate. Así, muy bien. Utiliza esa mala leche para tirar el aparato. Como porracito, ¿no? ¿Qué pasa? Paseo fuera. ¿Que te estamos cabreando? ¿Quieres que traigamos una pelota? Mira, me ha recordado. Ahí tengo, vamos a interactuar con los bloques. Solamente con acercaros a uno de los dos globos haréis que se muevan. Queremos que se mueva el globo rojo. Y el globo rosa. ¿Es más fácil el globo rosa tocarlo? Si queréis que nos marchemos, tocar el globo rojo y nos marchamos. Os dejamos en paz, tranquilo. Lo hemos estado ahí provocando. ¿Sí? Ha sido como estas típicas personas que las enfada y se van. Es que se ha hecho el silencio por completo. La paz. Y ha sido de estas personas que... Como ha dicho ella, pues os quedáis. Exactamente. Bueno, pues no queréis ya interactuar con nosotros. Hostia, tío. Mira, ahí lo tiene otra vez. A ver, apártate, apártate. Además, se movió el globo, en rojo. Que lo he visto yo, que se movió un poquito. ¿Sí? ¿Muevo también el globo rojo? Se está moviendo, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Muévelo más fuerte. Hazle caso a María. ¿Estás otra vez aquí con nosotros? ¿La entidad esa que estaba enfadada con nosotros? Sí, sí. Uf. Qué fuerte, tío. Tranquilo, tranquilo. Venga, que sabemos que estás aquí con nosotros, no te preocupes. Venga, no te enfades con nosotros, que venimos con todo el amor del mundo. Y lo único que queremos es... ¿Vas a tirar ahora el aparato? Si eres un hombre, mueve el globo rojo. Si eres una mujer, el rosa. Mueve el aparato como antes.
¿No puedes? No sé. ¿Qué? Gracias por este ratito que nos has dado. ¿Puedes hacer sonar el aparato por última vez? ¿Para despedirte de nosotros? Ya está. Ahí lo tienes ya. Pues nada, nos despedimos, ¿no? Sí. Sal ahí, hombre, mira, está bien. Mi niña está empezando. Ya, pero lo puedo coger, coño. Ya paría. Nuestro compañero y amigo José Antonio. Un placer otra vez estar con ustedes. Vamos a hacer un grupito de chavales jóvenes y que se dejen un poquito la calle de tonterías y este mundo es muy bonito siempre que lo hagamos con respeto. Y con mucho cariño y con todo el amor del mundo y respetando los lugares donde se va a investigar. Sobre todo respetar los lugares y no ver como quemado, pintado. ¿Para qué sirve eso? Así que nada, pues damos por finalizado esta investigación y gracias por seguirnos. Manita arriba, compartir los trabajos, nuestros humildes trabajos que hacemos. Gracias a vosotros porque cada día vamos siendo más suscriptores y vamos superándonos en todo. Y si no estáis suscritos, pues no olvidaros suscribiros. Toca la campanita, compartir que no cuesta nada. La campanita, compartir aquí abajo, el me gusta, todo, aquí abajo.